Y esta semana, dentro de los proyectos que radicaron algunos senadores, se ven beneficiados principalmente los padres de familia y el campesinado colombiano. En busca de favorecer a padres de familia, quienes con anhelo esperan la llegada de un hijo, el senador Didier Lobo lidera el proyecto de ley Licencia de Paternidad, con el cual busca favorecer al padre de familia mediante la prohibición del despido del trabajo cuando la esposa se encuentra en estado de embarazo y no goza de un empleo estable. De ninguna manera lo podrán suspender del trabajo sin causa justa. Por ende, el empleado debe de manifestarle al empleador la condición de su esposa una vez que esté embarazada y a través de declaración juramentada que ésta no está laborando. De otra parte, el partido de las FARC radicó proyecto de ley con el cual busca favorecer a todo el campesinado colombiano así. 1. Brindando a ciudadanos de las zonas rurales más acceso a los servicios como educación, transporte y conectividad. 2. Mejoramiento vial. Y 3. Una participación justa en los mercados. Es que los campesinos puedan comercializar sus productos y traerlos a las ciudades. No solo ellos, es también inclusión para la educación. Es donde tengan los niños, por dónde ir a recogerlos, es que hayan vías para la poca infraestructura en educación que tenemos, pero por lo menos empezar porque tengamos vías terciarias buenas, bien hechas en nuestro país. Así llegamos al final de nuestra sección Proyectos Radicados. Los invitamos a continuar viendo Casa de Leyes.